Parece que tenemos compañía. Ya estamos aquí y ellos todavía no llegan. Tranquila, mujer, ten paciencia. A veces no entiendo por qué las autoridades nos persiguen a nosotros y no a los ladrones. Son policías y ladrones a la misma vez. Pero no trates de comprenderlos. Solo sé agradecida con Dios por eso. ¿Agradecida? Vaya, ¿por qué? Porque gracias a ellos, nosotros existimos en este negocio. No te entiendo. Sé más despacio. El gobierno comete muchas fechorías. Roba al pueblo sin saciarse de su ambición al dinero. ¿La estrategia de perseguirnos es para distraer el pueblo? No entiendo. Nos persiguen, distraen al pueblo, y cuando dan con nosotros resulta más dinero para ellos. ¡Qué genial! ¡Qué manera de hacer dinero sin que nadie se dé cuenta! Mientras seguimos pagando impuestos, siempre tendremos el camino abierto. Estamos por llegar. Si atenta la señal, para ejecutar el plan. Yo les cubriré la espalda. Eso es, hermano. Así es. En este mundo hay muchas trampas. Uno nunca sabe lo que puede pasar o lo que va a suceder. Pero bueno, aprovecho para decirte que es la cosita más bella que me ha sucedido en mi vida. Pues a mí no me interesa qué es lo que vaya a pasar. A mí lo que me interesa es que tengamos la mercancía para así hacernos millonarios lo más pronto posible. Mientras, como que te hace falta un besito. Agarra el dinero. ¿Qué pasó, hermano? Ya no llegaban. Jamás seré capaz de engañarte, amigo. Caballeros. Que nunca dudo de mi hermano. Leal y firme en su palabra, grandioso. Hermano, trae la mercancía. Como este no hay, lo mejor. Nosotros queremos el dinero, perdón, la mercancía, para mañana a primera hora. Nosotros queremos la mercancía para mañana a primera hora. Pero por supuesto que sí, mujer. Mañana estaremos aquí. A la misma hora. Nos vemos mañana, hermano.